Good morning, Pepa. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Yo estoy muy feliz de estar una nueva semana con todos ustedes. Pero antes de empezar, ya sabemos que debemos dar gracias a Dios. We have to pray to God. Y vamos a poner nuestras manitos juntas. We're going to close our eyes. And we're going to repeat esta oración. Vamos a repetir esa oración y vamos a dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado. So, let's pray. Thank you, God, for this new day. Thank you for my family, for my friends, for my teacher and classmate. Please be with me all day long in every story, game, and song. God is great. God is good. Amen. Entonces, ya como ya dimos gracias a Dios, esta semana vamos a ver un número nuevo, ¿verdad? Ya hemos estado estudiando lo que es la familia del number 40. Y vamos a hacer un repaso de ellos. Vamos a ver si ustedes se acuerdan de la familia del number 40. Entonces, tenemos aquí el number 40. 40. This is the number 40. Then we have the number 41, 41, 41, muy bien, 42, 42, 42, so this is the number 43, 43, and the next number is 44, 44, 44, very good. 45, 45. Here we have the number 4 and the number 5. Y juntos hacen el number 45, 45. 46, 46, 46. 47, 47, 47. 48, 48. 48, and the last number is the number 49, 49, 49, muy bien. Y el último número que vamos a ver, porque ya no sabemos muchos, is the number 50, 50, 50, no 50, no se pronuncia 50, se pronuncia 50, miren, 50. 50, 50, 50. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a ir a ver un videito donde todos vamos a repetir los números from 1, desde el number 1 hasta el number 50. Y ustedes van a repetirlo, ¿ok? Así que todos van a prestar sus oídos. ¿Ok? Open your ears. Abran sus orejitas bien grandotas para que podamos ver el video y poder pronunciar con nuestra mano, ¿sí? Así que vamos a ver el siguiente video. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay, let's count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Muy bien, entonces como ya repetimos los números from 1 to 50, ahora nos vamos a ir a nuestro libro de Fine Motor, ¿sí? Es el que estamos utilizando y ahí vamos a irnos a trabajar junto con mi Sabi, ¿sí? Ustedes en casa preparen su book de Fine Motor and Math y se van a poner a trabajar conmigo, ¿sí? Entonces, cada página que usted vaya haciendo tiene que ir escuchando y viendo el video, ¿sí? Si es posible, también puede ponerle pausa y cuando usted termine la página, vuelve a darle play y continúa con la siguiente. Entonces, todos preparen sus materiales. Vamos a necesitar nuestro book, nuestros crayons y nuestro pencil para trabajar. Ok, entonces esta semana vamos a continuar trabajando en lo que es la página del number 46, ¿verdad? Ya sabemos que debemos colorear los números, esta parte de aquí, y realizamos cada ejercicio, ¿verdad? 46, ¿qué número? What number is greater than 46? How many fingers on 47. One hand? How many what number is on less one than 46? How many fingers 45. On one hand? Let's escribimos all count the number 46. Together. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, how many fingers on 46. Two hands, how many fingers 46. On two hands, how many fingers 46. On two hands, let's all 46. Count together, cuando terminemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 47. So what number is greater than 47? Clap, clap, clap your hands. The number 48, that's right. What clap, number is less clap, than 47? Clap your hands. 46. Clap, then clap, we have to write clap the number 47. 47, clap and then we're going to repeat. 47, 47, 47, how many toes? 47, on one foot, how many toes? 47, on one foot, how many toes? On one foot, let's all then count together. Turn the page and one, let's go to two, the page. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, what number is greater than 48? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. What number is less how than 48? On 2 feet. 40. How many 7. Toes on 2 feet? We're going how to repeat the number feet. 48. Let's all count together. 1, 48. 2, 3, 4, 5, 6, 47. Cada vez que escribamos 9, 10, el number, 1, vamos a repetirlo, ¿verdad? 3, 4, 48. Stomp, stomp, stomp your feet. 48. 48. Stomp, stomp, stomp your feet. Turn the page and let's go to the page number 49. Stomp, stomp, stomp your feet. What number is greater than 49? The number is 50. Stomp your feet with me. What number is less than 49? 48. 1, 2, 3, 4, 5, now repeat six, the number 49. 7, 8,
40, 9. Okay, vamos a escribir el número 49. And then return. Y vamos a terminar en el number 50. Este es el último número que vamos a realizar por esta semana. Number 50. What number is greater than 50? 51. And what number is less than 50? 49. And then we're going to repeat the number 50. Over the hill and far away. 50. Mother duck said quack, 50. Quack, quack, quack. But only 50. Three little ducks and came back. Y con esta terminamos. 2, 3. Three little ducks went out one day. Over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 quack. But only two little ducks came back. 1, 2. Two little ducks went out one day. Over the hill and far away. Mother duck said quack, quack, quack. Ok, entonces como nosotros en nuestro cuadro de números que hemos estado pegando, ¿sí? Ya pegamos el number 40, ya pegamos el number 41, 42, 43, 44, 45. Entonces los que vamos a anexar son el number 46, 47, 48, 49, and the number 50. Esos son los que vamos a agregar a nuestro cuadro para completar los números del 1 al 50. The number from 1 to 50. Entonces ahora voy a hacer yo la muestra de cómo van a realizar ustedes la tarea que deben enviar el día viernes, ¿sí? Esa, yo voy a hacer el ejemplo, usted se va a fijar y en casa pues van a repetir lo mismo. Y el día viernes cada quien va a tener que enviar esa tarea a su maestra guía que le corresponde. Muy bien, entonces para la tarea que debemos enviar el día viernes, vamos a escribir en la parte de acá, los padres nos van a ayudar a escribir este título. Numbers 1, 2, 50. Ese título ustedes lo van a escribir para ayudarle al niño. Y vamos a empezar, ¿verdad? Haciendo 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Y de esta forma nosotros vamos a que el niño complete una página haciendo los números from 1 to 50 y que cada número que él vaya haciendo lo repita y que quede de esta forma, ¿verdad? Limpia y ordenada. Así que esto es todo por hoy. Thank you guys for watching this video. Gracias por ver este video y como siempre le pido a Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien, lleno de bendiciones y sobre todo nos encontremos muy bien de salud. Goodbye.